sistema nervioso en nuestro planeta. Y somos conscientes de que la infraestructura de la información mundial dependerá del modo en que nosotros y los demás países lo abordemos. ¿Crees que la información ahora es fiable? Puede que estemos ante un nuevo desafío. Conozco a Tarek desde hace 20 años. Ayudar a garantizar el intercambio. Muy bien. Escribe un mensaje que todo el departamento de Oriente Medio esté al corriente. A la entrada del Fuente, Dr. Tarek Halish. Protección estricta. ¿Convertido en una estrella de rock? Los rockeros llevan tatuajes más molones. Tenías que haber oído a Julian. ¿Intentas compensar algo? Me dio igual. No me lo hice por él. Es un capullo, Daniel. Un capullo manipulador. Es posible. Si no, no lo habría dejado todo por él. Lo que habéis hecho es alucinante. Pero lo habéis hecho juntos. Sí, Julian es el profeta loco, pero necesita fronteras, unos límites. Y se los marcas tú. Todos queremos tener información para ser libres, pero el periodismo de investigación sale muy caro. Cuando los periódicos pasan apuros, es lo primero que se recorta. Por eso los proveedores de material de fuentes de primer orden, como Wikileaks, son tan importantes. ¿Assange va a venir o no? Tengo un mensaje. Llega con retraso. Los controles de pasaporte son un coñazo. Por lo visto, no les gustan los materiales de fuentes de primer orden. Bienvenido. Siento el retraso. Lo que presenciamos fue una abolición brutal del imperio de la ley y la destrucción de la propiedad pública por las acciones policiales. Pasé tanto miedo que creía que se me iba a poner el pelo blanco. La única forma de poder volver al complejo fue pedirle a la policía, a la que intentábamos destapar como corrupta, que nos dejara entrar. En realidad, hoy he llegado tarde porque sabemos de buena tinta que nos están siguiendo operativos de la CIA y he visto claramente a dos tipos. Hemos tenido que darles esquinazo. Un misterioso agente internacional, ¿eh? Yo también he usado esa frase. Ahora te dirá que los espías han secuestrado a su socio. ¿Socio? Daniel, el alemán, la parte realista. El que te ayuda a distinguir la realidad de la ficción. Wikileaks tiene cientos de voluntarios. Es muy difícil recordarlos a todos. Bueno, no me olvides a mí. Disculpad. ¿Qué filtración tienes entre manos? Será algo gordo si ha despertado el interés de la CIA. Entonces me crees. No, no te había creído. Hasta que he visto a tus amigos. No llamemos la atención. Los norteamericanos son bastante civilizados. Son los rusos los que deben preocuparte. Habitación 376. Cuando vuelva la señora Lang, acompáñala arriba. Darán por hecho que duermes aquí. Así tendremos tiempo para buscar la forma de sacarte de aquí y podrás contarme cuál es la causa que ha disparado las alarmas. En fin. Buenas noches. Buena suerte. Buenas noches.